las novenas navideñas con pastorcitos y todo como se hacía primero, que era con panderetas, maracas y todos los niños cantando. Eso se ha perdido mucho, o esconder el niño Dios el 24. Me gusta mucho la tradición de los alumbrados, porque cada año los hacen muy bonitos, entonces eso atrae más gente. Me gusta la tradición de la familia reunida, de hacer la natilla, los buñuelos, todos en familia, todos juntos. Me gusta salir a ver los alumbrados en familia, porque es una unión y además los alumbrados cada año están más bonitos. Vamos a comenzar a hacer un conteo desde el 5 hasta el 1, que se escuche por todo el Valle del Aburrá, para que mandemos toda esa luz a los 75 barrios que van a ser parte de este alumbrado navideño 2011. Quiero escucharlos. Me ayudan desde el 5. 5, 4, 3, 2, ¡duro! Comienza a encenderse el alumbrado sobre el río Medellín. Y poco a poco toda esta luz que mandamos con nuestra buena energía de los medellinenses se va a ir por todo el Valle del Aburrá. Medellín, ¡feliz Navidad! Espectacular, totalmente deslumbrante, innovador, genera una emoción increíble. Esto estuvo hermoso, divino, Gotica estuvo sensacional, me encanta todo. El alumbrado de Medellín espectacular, hermoso, divino, sin palabras.